Juaniente Cañete se formó por instancias de varios profesores de esa época que añoraban tener un orfeón como el que tuvieron en épocas anteriores. A instancia de un profesor, el señor Jorge Valenzuela Durán, que fue un gran profesor de arte, profesor básico, fue dramaturgo, pero tan convincente que de inmediato me entusiasmé con la idea. Los alumnos fueron de diferentes colegios de la comuna de Cañete, en base a alumnos del Liceo B56, del Liceo Gabriela Mistral, del Liceo Politécnico y escuela número 1 o 2 de la misma localidad. Venían otros alumnos de Cerro Alto y de otras localidades cercas, comunas cercas, que venían a incrementar esto. En total fueron como 37 alumnos en sus comienzos. Hasta la hora siempre he sido el profesor de teoría, solfeo, con los instrumentos de bronce, de viento, percusión, teclado, y toda la gama de instrumentos que compone el orfeón. Bueno, el solfeo también, que es prescindible. Entonces, para que ningún niño esté tocando de oído ni por nada, se le enseña de a poco y van entendiendo a la manera que yo les enseño, forma rápida, van comprendiendo toda la gama de materia. En conjunto hay que tocar por música y bien tocado. Thank you.
integraron a una hermandad. En este momento es una hermandad de música. ¿Qué están haciendo? Bueno, tengo, a ver, músicos, tengo dos intérpretes superior y otros que son jazzistas finos, de los mejores. Tengo otros niños que están en el ambiente de música tropical, música popular. Hay otro joven que está en Alemania con un conjunto, Flecha Negra famoso. Otro acá integrando orquestas en Santiago de Chile. Hay otro que se va a ir al Teatro Colón de Buenos Aires. Y hay otros jóvenes médicos, hay jóvenes que todavía están estudiando arquitectura, abogados, kinesiólogos, de todas las gamas, ingenieros. Todos han logrado tener un porvenir que se han forjado ellos mismos, a veces añeque, otros con la mayoría con estudios superiores, y que para mí es una satisfacción grande porque se le ha enseñado a emplear las alas para que vuelen. Hola, soy Alejandro Pino, músico, trompetista y compositor, oriundo de la ciudad de Cañete y formado en el Orfeón Juvenil de Cañete. Estoy muy honrado, muy agradecido de haber aprendido la música de nuestro maestro y mentor Jaime Muñoz Benítez. El maestro Jaime nos enseñó muchas cosas, pero por sobre todo nos enseñó su gran calidad humana que traspasó nuestras almas y nuestros corazones. Además de toda su calidad musical, lo que más rescatamos todos nosotros es su gran calidad humana y de cómo nos ayudó a surgir en la vida. Soy Fernando Martínez, músico, saxofonista profesional, titulado de la Universidad de Chile, oriundo de la ciudad de Cañete, en donde tuve el placer de conocer a quien fue nuestro director y maestro, el señor Jaime Muñoz Benítez, de quien aprendimos la música y por sobre todas las cosas, siempre él demostrándonos su gran calidad humana, su humildad, nos enseñó a que podemos ser mejores personas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edson Cisterna, ingeniero en maquinaria y vehículos automotrices. Actualmente resido en Villarrica y quería contarle en estas pocas palabras que fui uno más de los privilegiados de ser discípulo del gran maestro Jaime Muñoz y agradecerle por toda la paciencia, la dedicación y sobre todo la perseverancia que tuvo con la generación, no solamente conmigo, sino que con varios compañeros más, de habernos enseñado el bonito camino de la música. Gracias a ello, la mayoría somos profesionales y músicos. Quería, en pocas palabras, agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y disfrute de este gran premio que le están otorgando hoy día, que sin duda se lo merece. Así que nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profe. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cristian Carrasco, toco en el Flecha Negra, toco la trompeta y canto de vez en cuando. El Orfeón Juvenil de Cañete ha sido muy importante en mi vida, también el profesor Jaime Muñoz Benítez, al cual le debo muchas cosas y hasta el día de hoy lo tengo muy presente, muy agradecido por haberme enseñado música, a tocar un instrumento, a ver la vida de otra manera, un poco más alegre. Mando un saludo al Orfeón de Cañete y espero verlos pronto. Chao, que bien, saludos desde Alemania. Chao. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Bustos.
Saxofonista, músico cañetino. Tuve la oportunidad de estudiar en el Orfeón cuando fui bien chiquito, de los 13, 14 años más o menos, que ingresé, y la verdad es que me cambió la vida. Estudié un tiempo en la Escuela Moderna de Música, luego de eso tomé clases particulares de saxofón con varios saxofonistas chilenos, y actualmente he trabajado, bueno, desde hace muchos años que vengo trabajando con bandas chilenas de todo índole, de ska, de orquesta, reggae, con Guana, Kiki Neira. Santo Barrio, Sinergia, últimamente hemos trabajado también bloques de bronce, y hoy en día toco con la banda Tomo como Rey, con la que estoy desde el año 2012. Ellos son Tomo como Rey. He viajado 4 veces a México de gira, también he tenido la suerte de conocer Europa y América entera también con Guana, que fuimos a Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Centroamérica, todo. Así que para mí la verdad que el paso por el Orfeón ha sido uno de los pasos más importantes en mi vida, y le quiero agradecer de todo corazón la entrega, la disposición y la enseñanza que nos dio el profesor Jaime Muñoz. A quienes muchos de nosotros le debemos todo lo que hemos logrado y todo lo que seguimos haciendo hoy en día. Muchas gracias por todo. Adiós. Los ex alumnos siempre tenemos una comunicación permanente con todos ellos, con todos. Porque a todos les gusta o pedir un consejo o recordarse de viejos tiempos. Me gustaría agradecer, aprovechar esta oportunidad de agradecer a todas las personas que me colaboraron durante tantos años en la organización y sobre todo en la colaboración de facilitar a sus niños, a darles permiso hasta horas en la noche, a veces 10 de la noche, para que trabajaran conmigo en forma ininterrumpida a veces. También me acompañaron en todas las giras que hicimos en los comienzos, porque nuestro Orfeón estuvo en varias partes de Chile y dentro de la región. Llega el momento mío de retirarme, ya estoy en esos trámites, pero ya hay un alumno ya que se tituló de profesor de música en la Universidad de Concepción y se está especializando en todos los instrumentos conmigo, y ya está ya un año conmigo y estamos en buenas condiciones como para decirle: aquí está la banda, maestro.